Bueno, en exclusiva para Cope Marbella, Raquel, y nos vamos con esto. Le paso la programación de la 1. Hombre, qué interesante, a ver qué van a echar. Sí, 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 que la tiene, la va a dirigir Pablo Iglesias. Bueno, la televisión de la 1 va a ser así. Van a dar Tele Irán, 24 horas, toda la noticia de Irán, ahorcamiento, lapidación, etcétera. Los ayunos de televisión española, programa para pensionistas. ¿Los ayunos? Sí. Amigas y feministas, ya sabe de qué va. Corazón de Ocupas, toda la vida amorosa, todos los trapicheos de los Ocupas y consejos de cómo ocupar viviendas. Besoe 33, en lugar de Acacias 38. Telenovela belicista sobre la historia de un joven con su chupa de piel que llega a la presidencia de un país y lo deja arrasado. Muy bonito. Venezuela Directo, vida y obra de Maduro y Chávez, ¿Y qué les pasa a los venezolanos que no apoyan al chavismo y a Maduro? Tu casa es mía. Expropiación de casas en directo. Qué barbaridad. Masterchef Guevara, programa educativo donde se cocinan los golpes a la democracia cristiana y de cómo ser guerrillero. Qué barbaridad. Qué bonito. Cine de tarras, películas en donde se ensalza a los que no piden perdón. Esto es muy lindo, ¿eh? Catalanes por el mundo. Se cuenta cómo los catalanes abren embajadas por el mundo con el dinero de los españoles. En la 2, saber y blanquear. Pero bueno. Programa de paraísos fiscales. Y los domingos en exclusiva, chau católicos, chau. Y se mostrará en directo cómo se prende fuego las iglesias. ¿Qué tal, Raquel? Pues, Alejandro, vamos con los pelos de punta. Les espero mañana. Un saludo. A sintonizar España.